Tengan muy buenos días. Este día se hablará acerca del riesgo volcánico en El Salvador. Yo soy Francisco Montalvo, vulcanólogo del Servicio Geológico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero antes de hablar específicamente de riesgo, comencemos a poner en claro ciertos conceptos, porque los factores que componen el riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. La amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que puede ocasionar la muerte, lesiones o u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios. Y esto está en función de la intensidad y la frecuencia, así como también la vulnerabilidad, que son las características y las circunstancias de una comunidad del sistema que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Ejemplifiquémoslo con la situación de las personas que sufren gripe. La gripe es la amenaza. Si la persona se vacuna contra la gripe, el riesgo realmente se hace cero. Pero si la persona todavía está pensando en vacunarse contra la gripe, el riesgo se hace al 100%. Pero también hablemos sobre otros conceptos importantes. Hablemos sobre la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. La exposición es una condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de un sujeto, objeto o sistema que está expuesto al riesgo. La susceptibilidad, el grado de fragilidad interna de un sujeto o sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto. Así como también la resiliencia, que es la capacidad del sistema, comunidad o sociedad expuestas que pueden resistir, absorber, adaptarse y recuperarse los efectos de una amenaza. Debido a que la vulnerabilidad se expresa por la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. En términos generales, se habla de riesgo igual a la amenaza por la vulnerabilidad. La amenaza está en función de la intensidad y la frecuencia. La vulnerabilidad es exposición, susceptibilidad y resiliencia. En ese caso, se habla que el riesgo se convierte en amenaza por exposición, por susceptibilidad, entre la resiliencia. Este concepto gradualmente se va teniendo en cuenta, especialmente debido a que a las últimas erupciones catastróficas ocurridas han ocurrido pérdidas de vidas humanas y el impacto que éstas han tenido en las comunidades, pero también ya se puede hablar de la difusión que están teniendo a través de los medios de comunicación. Paralelamente, también se destaca la labor de la conciencia y la divulgación que se está llevando a través de diversos organismos oficiales en todo el mundo. Esto con el objetivo de reducir el riesgo volcánico. Veamos un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1985 con una pequeña erupción que desencadenó un enorme lahar, la cual enterró una cabecera urbana en Armero? Esta tragedia causó alrededor de 25.000 muertes, por lo que se considera como la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX. Esto tras la erupción del Mont Pelé en 1902. En esta imagen se puede observar qué es lo que ocurrió antes, la pequeña cabecera urbana de Armero, y así quedó después de que bajó el lahar del volcán Nevado del Ruiz, esto en Colombia. Pero también hablemos sobre los productos volcánicos, los cuales se convierten en la amenaza. Los productos de una erupción son nubes de ceniza, flujos de lava, gases volcánicos como dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico, los balísticos o las bombas, los flujos piroclásticos y los flujos de escombros o lahares. Las nubes de ceniza. La ceniza volcánica es producto de una explosión y posee una composición de partículas de rocas y minerales muy finas, de menos de 2 milímetros de diámetro, las cuales son inyectadas a través de la apertura volcánica o cráter del volcán. La caída de ella puede afectar muchas áreas, terrenos, plantaciones, casas, aeronaves, vehículos, etc. En la imagen se observa la nube de ceniza que provocó la erupción del volcán de San Miguel el 29 de diciembre de 2013. Los efectos de ella pueden
se observan en estas imágenes, las cuales pueden ser tan grandes como cubrir vehículos de determinadas dimensiones y también afectar cultivos, pero también afecta también a la salud, ya que debido a que la ceniza volcánica posee gases ácidos como el dióxido de azufre, ácido clorhídrico o ácido fluorhídrico, pueden afectar la respiración, pueden afectar los ojos y también puede afectar la piel, causando urticarias. Otro de los productos volcánicos son los flujos de lava. La lava es magma que durante su ascenso a través de la corteza terrestre alcanza la superficie. Cuando sale a la superficie suele tener temperatura entre 700 y 1200 grados centígrados. En su paso por la superficie puede afectar casas, plantaciones, bosques, etcétera, así como también carreteras. Veamos lo que ocurre cuando estos flujos de lava van avanzando por todo el campo. En estas imágenes se puede ver que ellas destruyen bosques, árboles, casas y no respetan el hecho de que tengan o no bloqueos. Es decir, se ve en esta imagen que puede destrozar una barrera. También, otro de los productos volcánicos son los gases volcánicos, como se mencionaba anteriormente, los cuales pueden ser vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, etc. Estos gases tienen la capacidad de que, por ser demasiado corrosivos, pueden afectar aviones, pueden afectar casas, pueden afectar techos, etc., etc., pero principalmente afectan a la salud de las personas, ya que ellos, por estar en un tiempo, las personas, si pueden estar en un tiempo demasiado alto de exposición, afectan los sistemas respiratorios. Otro de los problemas que se causa a través de la emisión de gases es la formación de lluvia ácida, la cual se da a través de la reacción de las nubes con los gases ácidos como dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, etcétera, etcétera, el cual a su vez lo que hace es que el pH de la lluvia baje más de lo normal y esto afecte las plantaciones, los bosques, así como también a las personas. Nuevamente, si continuamos con los productos volcánicos, otro de los peligros que se observa es las bombas volcánicas, las cuales son glóbulos de roca fundida que se conocen como piroclastos, cuyo tamaño iguala o supera los 64 milímetros de diámetro. Estas bombas, al salir expulsadas del cráter, llevan movimientos parabólicos, los cuales y se enfrían durante su recorrido y pueden afectar casas, pueden afectar cultivos y también a las comunidades. Otro de los productos son los flujos piroclásticos, los cuales el flujo piroclástico es una nube ardiente o corriente densa de ceniza, la cual puede recorrer cualquier sitio, puede avanzar en los valles, puede irse por las quebradas y debido a su alta temperatura y a su alta velocidad pueden afectar más zonas que en sí los flujos de lava. Aquí observamos las características que puede tener un flujo piroclástico, los cuales acá alcanza velocidades altas y difícilmente se puede escapar de ellos. Otro de los productos volcánicos son los lahares o flujos de escombros. Un lahar es un flujo de sedimento y agua que se moviliza a través de las laderas de los volcanes, los cuales pueden seguir las quebradas de los ríos y afectar las comunidades que se encuentran al final de esas quebradas, como se observó en el ejemplo en la ciudad de Armero, en Colombia. En caso del país, se habla de amenaza, ya que se observa que el volcán de San Salvador se encuentra muy cerca de la ciudad de San Salvador y puede afectar, ante cualquier evento eruptivo, como los que acabamos de explicar anteriormente, puede afectar las ciudades
principales del país. Pero también no solamente es el hecho del volcán de San Salvador, sino que también cerca de la ciudad de San Salvador se encuentra la caldera de Ilopango, que es otro de los volcanes mucho, muy explosivos que se encuentra en el país. Esto hace que estas ciudades se encuentran en riesgo volcánico, así como también en el caso de las ciudades Santa Ana, las cuales a las ciudades de Siquizaya, Chalchuapa, Santa Ana, Coatepeque, Nahuizalco, se encuentren en exposición o en riesgo debido a las explosiones que puede presentar el volcán de Santa Ana. En el caso del volcán de San Miguel también se observan varias ciudades que se encuentran alrededor o muy cerca del volcán de dicho volcán. Esto hace que estas ciudades se encuentren en riesgo por cualquier actividad eruptiva del volcán. Pero, ¿cómo podemos informarnos o cómo podemos minimizar el riesgo volcánico? Las instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente lo que hacen es elaboran mapas en las cuales se presenta el riesgo y las comunidades o ciudades que se encuentran o pueden ser afectadas debido a uno de los productos volcánicos. En este caso se presenta en esta imagen el mapa de riesgo por Lajares en el volcán de San Miguel, en el cual se puede observar que varias de las comunidades se encuentran en el paso de dichos flujos. Pero también toda esta información se da de conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Para el caso se han elaborado afiches en los cuales explican las diferentes amenazas y las recomendaciones que se encuentran para minimizar el riesgo. Así como también se observa o se han elaborado diferentes materiales educativos para que los niños y todas las comunidades aprendan respecto a lo que es la amenaza volcánica y así como también el riesgo de los cuales estamos expuestos si vivimos muy cerca de una zona volcánica, si vivimos muy cerca de, en el caso del mar, o si vivimos muy cerca de cualquier evento meteorológico o geológico. En el caso se habla específicamente que sobre las erupciones volcánicas. Muchísimas gracias por su atención.